Muy buenos días, Alejandra. Buenos días, Ale Martín. José Franco, buenos días. Buenos días, Zulma. Buenos días, Angélica. Buenos días, Romina. Buenos días, María. Buenos días, hermano. Buenos días a todos, empezamos en nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Pues yo creo que en la vida siempre tenemos que empezar el día con una buena actitud. A veces marca eso cómo queremos que empiece el día. A veces yo creo que uno puede empezar con mucha pesadez y todo el día se va a hacer pesado. Uno puede despertar y decir, bueno, este día va a ser fabuloso y va a haber una cierta positividad en la manera en la que actuamos, en la que hablamos, en la que decimos. Hay veces que hay preocupaciones o hay situaciones que a lo mejor nos están molestando, que nos están incomodando, que nos hacen a lo mejor pensar que el día pues no va a ser tan bueno. Y eso a lo mejor, digo, son situaciones a veces externas o a veces internas, como puede ser una enfermedad. Puede ser a lo mejor una depresión o algo que es muy interno. Algunas cosas son externas y es bueno poder desecharlas. Igual, a lo mejor cuando tengamos como una cierta enfermedad, despertar y sentir otra vez el dolor, no sé si es dolor de pie, dolor en alguna parte del cuerpo, una mano, dolor de cabeza, poder decir, bueno, este día va a ser bueno, este día va a estar en las manos de Dios. Una de las cosas que a lo mejor estamos nosotros viviendo en estos 9 días es la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, que nosotros sabemos y decimos, ¿verdad?, que en el cuerpo, donde está el corazón, están todas las cosas buenas. Cuando decimos a una persona, te quiero con todo mi corazón, quiere decir que en el corazón radica pues todas esas cosas buenas, este cariño, este amor. Lógicamente, pues nosotros decimos el corazón porque pensamos que ahí radica todo, ¿verdad? Pero es un sentido figurado, no se ha comprobado por la ciencia que ciertamente no es el corazón en sí como órgano que contiene todo eso. Pero hay una cierta conexión y nosotros decimos es como el núcleo, como el centro, que a lo mejor donde nosotros podemos experimentar las emociones, los sentimientos. Y por eso cuando estamos tristes me duele el corazón, cuando estamos alegres estoy alegre con el corazón rebosante. Y así, y yo creo que por eso este símbolo del Sagrado Corazón de Jesús pues es un símbolo que nos invita a eso, a poner en el corazón de Jesús, en lo más íntimo de él, en lo más grande donde radica todos los buenos sentimientos que de Dios procede, todo bien, poner nuestras vidas y poder confiar. Cuando una persona te ama de todo corazón, cuando una persona te ama con todo el corazón, uno se siente seguro, ¿sí o no? Puede ser
un padre, una madre, un hijo, puede ser pues el esposo, la esposa. Cuando hay un amor de corazón, uno confía en esa persona, porque sabes que te ama, porque sabes que va a dar lo mejor para ti, va a darlo todo por ti. Así es Jesús, Jesús que nos ama con todo el corazón. Por eso Él nos va a cuidar, Él nos va a ayudar, Él nos va a animar, Él nos va a dar la fuerza que necesitamos, va a ser el amigo, va a ser el auxilio, va a ser este amor en el cual nos vamos a sentir seguros. Estamos en este día 16 de junio, martes 16 de junio, tomando nuestra vitamina del día de hoy con esta oración de la mañana. Vamos a disponer nuestro corazón, una vez más, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma para el Señor en este día. Que Él nos dé la fuerza que necesitamos, que nos dé esta capacidad de poder descubrir su presencia, que nos dé la paz para que teniendo paz en el corazón podamos vivir, aún en medio de las dificultades, nuestra vida confiando en Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor, Él es la roca que nos salva. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Amén. Si no me equivoco, este es el cántico de San Francisco de Asís a la creación. El cántico del hermano Francisco a la hermana tierra, a la madre tierra, él decía. Y es hermoso escuchar esta manera de poder reconocer a Dios en medio de la creación y poder nombrar a las cosas como hermanos y hermanas del Señor. Y es hermoso, dice, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor, tan solo tú eres digno de toda bendición. Esta manera de referirse al Señor. Esta manera en que nosotros debemos dirigirnos a Él, poniendo en Él toda la alabanza, la gloria, todo el honor, porque Él es solamente Él es digno de poder reconocer su hermosura y su bondad. Y empieza a decir el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua, el hermano fuego. Son estos, primero los astros del cielo, el hermano sol, que alumbra y abre el día, el que hace bello su esplendor y lleva en esta majestuosidad del sol que
que digo, hasta por nuestros antepasados, algunas civilizaciones antiguas veían al sol como el dios grande, porque reinaba durante el día y con su luz pues daba calor y daba vida al mundo. Entonces dice, llevan por los cielos noticia de su autor. El sol, que no es un dios, sabemos que hay un creador que lo hizo, un autor, en este caso es Dios. Entonces, el sol lleva la noticia de su autor, que es Dios. Y de ahí la hermana luna y las estrellas que tiene, que sabemos que es hermoso ver una noche llena de estrellas, una noche de luna llena, que uno se queda maravillado. Uno contempla el cielo y dice, ¡qué inmensidad! Uno piensa que están ahí cerquita, pero estamos hablando de millones y millones de millas, ¿verdad? O como se le llama, de años luz, que nos separan. Y por eso yo creo que es majestuoso mirar pues la creación, en este caso a la hermana luna con las estrellas. Y el agua, que yo creo que sin lugar a dudas que es uno de los recursos que dan vida, y el fuego, que da calor, que también es uno de los de los cuatro, ¿cómo se llaman? Los cuatro del agua, el aire, el fuego, y el frío, de los cuatro elementos de la tierra, que pues forman parte de esta creación. Sabemos que el fuego, y sabemos que nuestra vida con el calor, pues que estamos vivos. Cuando ya falta el calor, pues ya es que estamos muriendo, que ya hemos muerto. Así que el poder alabar a toda la creación, el poder alabarlo por todo lo que Dios ha hecho, al final de cuentas, la creación nos habla del Creador. Hacemos el cántico de Isaías del 26, del 1 al 12. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice este cántico, confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Este sentido de la roca, que nos habla de firmeza, nos habla de soporte, nos habla de algo que es difícil de mover. Una roca que sabemos, como dice Jesús en el Evangelio, que si nuestra casa está fundada sobre roca, vendrán los vientos, vendrán las aguas y no se moverá. Y confiar en el Señor es uno de nuestras metas en la vida. Poner nuestra confianza, y nunca podemos decir yo confío totalmente en Dios. Siempre va a haber unas reservas en nuestras vidas que nos van a limitar. Y por eso, tanto el Sagrado Corazón, que decimos Sagrado Corazón, en vos confío, como también a la divina misericordia, que también decimos Jesús, en vos confío. Necesitamos seguir creciendo en esta confianza, en este Dios que nos ama, en este Dios
que es nuestra roca perpetua, que nunca se va a mover, que siempre va a estar firme. Y dice también, mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Tener esta confianza de que nuestra alma, aunque nosotros nos dormimos, el cuerpo se duerme, el alma está despierta. Por eso toda la noche es como una ansia de Dios que nuestra alma está pidiendo a Dios, está buscando a Dios. Y nuestro espíritu, que sea esta manera, de que madrugue por el Señor. Que al abrir nuestros ojos podamos esperar y confiar en el Dios que nos ama, en el Dios que nos espera cada día, en el Dios que nos quiere dar un día más. Dice, Señor, tú no nos darás la paz porque todas nuestras empresas no las realizas tú. Esta confianza tan hermosa de este cántico de Isaías, ¿verdad? Todas nuestras empresas no las realizas tú. Tú nos darás la paz porque todo lo realizas tú, Señor. Esta confianza, que cuando uno confía, hay una paz interior. Cuando uno sabe, bueno, pues todo está en las manos de Dios, o tengo todo listo, confío en las personas, vamos, si uno está organizando algo con varias personas y uno confía en esas personas, uno va a tener una paz interior, porque sabe que está confiando, están en buenas manos. Cuando uno desconfía de alguien o de algo, o desconfía de uno mismo, uno pierde la paz. Por eso necesitamos confiar que todas nuestras empresas no las realiza Dios. Nuestras empresas, no hablando de empresas, de negocios, todas nuestras obras prácticamente sería otra traducción. Todos nuestros planes, toda nuestra vida la realiza el Señor. Tener esa confianza de crecer ahí poniendo toda nuestra esperanza y confianza en Dios. Hacemos la lectura de la carta de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 14 al 15. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros hemos visto y damos testimonio. En nuestra vida, nosotros como cristianos, hemos visto la gracia de Dios. Y a veces somos testigos de su presencia, testigos de lo que Él está haciendo en nosotros y en otros, o en el mundo. Y por eso este testimonio de profesar con nuestros labios, de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, nos hace seguir adelante, seguir creyendo que Él permanece, permanecemos en Dios, y Dios permanece en nosotros. Dice San Juan, que sigamos creciendo en este testimonio y que sigamos viendo las obras de Dios cada momento. Que a veces yo creo que por las ocupaciones, por las preocupaciones, a veces pasamos de vista que el Señor sigue actuando y sigue haciendo sus obras en nosotros. Respondemos a la lectura. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío, Dios mío. Hacemos el cántico de Zacarías. El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza,
El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos vistará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Hacemos nuestras preces. Jesús nos ha dicho: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Conscientes de que hemos de crecer en la fe, le pedimos: Señor, danos tu amor. A fin de vencer nuestra incapacidad para querer a todos los que nos rodean y para no quedar encerrados en el egoísmo, Señor, danos tu amor. Para que los gobernantes trabajen por el bien común, no antepongan. Para que los gobernantes trabajen por el bien común, no antepongan sus intereses particulares y ayuden a superar las divisiones entre los ciudadanos. Señor, danos tu amor. Por los que viven amargados por el resentimiento o la enemistad, para que no les falte ayuda y puedan reconciliarse. Señor, danos tu amor. Para que los cristianos seamos en el mundo fermento de unidad, y al ver cómo nos queremos, el mundo crea en ti. Señor, danos tu amor. Pues seguimos pidiendo por el fin de esta pandemia, por esta situación que estamos viviendo. Ay, que el Señor nos conceda su gracia, que conceda sabiduría a quienes tienen en sus manos el poder económico, el poder científico, para que los intereses pues, se encaminen para encontrar soluciones prontas, para poder volver a la normalidad que deseamos, pues roguemos al Señor. Señor, danos tu amor. Pues ahora en silencio, cada quien ofrezca sus propias necesidades e intenciones, y especialmente en esta novena que estamos haciendo al Sagrado Corazón. Pues por esas intenciones roguemos al Señor. Señor, danos tu amor. Hacemos la oración del sexto día para poner estas necesidades y ofrecerlo en esta novena. Oh corazón amplísimo de Jesús, templo sagrado donde me mandas habite con toda mi alma, potencias y sentidos. Gracias te doy por la inexplicable quietud, sosiego y gozo que yo he llegado que yo he hallado en este templo hermoso de la paz, donde descansaré gustoso eternamente. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh amante corazón, y la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Pues ofrecemos todo esto con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y la hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El día de hoy yo quiero que hablemos de la oración. La oración que siempre tiene que ser el soporte de nuestra vida. La oración que sabemos que cuando una persona ora, se nota. Cuando una persona no ora, también se nota, lógicamente. Porque la oración va trayendo las gracias de Dios, va generando paz, va generando amor. La oración, porque como es una conexión con Dios, que es paz, que es alegría y que es amor, recibimos y compartimos. Es como cuando nos acercamos al fuego, el fuego quema, calienta. Yo aquí, hasta acá, no siento tanto lo caliente, pero si yo acerco mi mano y cada vez más cerca, más cerca, más cerca, empiezo a sentir cómo el calor va, pues, sintiéndose en mi mano. Y así es también con la oración, porque como nos acercamos más a la santidad de Dios, sentimos también en nuestro cuerpo, en nuestra alma, pues esta santidad que al final nos ayuda. Y uno de los problemas en nuestro mundo, en nuestra iglesia, aún en nuestros consagrados, es la falta de oración. Y no estoy hablando solamente de la oración repetida, o la oración de decir, bueno, voy a hacer solamente esta oración. La oración del encuentro con Dios, de un encuentro con el Señor. Y una de las oraciones fundamentales, una de las oraciones más apreciadas y amadas por la iglesia, es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que es una herencia, podríamos decir una así, una herencia que nos dejó Jesús. Los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y dice Jesús, cuando oren, oren así. Y él empieza a decir el Padre Nuestro. Pero es una oración que a lo mejor la hemos repetido, la usamos para muchas cosas, que a veces ya se forma de una manera rutinaria. A veces ya hasta le perdemos el sentido, le perdemos pues este gran valor que tiene la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que yo creo que sin lugar a dudas es la fórmula perfecta, decimos, porque pues fue Jesús mismo quien nos las dio. Y a lo mejor es una oración corta, pero con un gran contenido. La oración del Padre Nuestro, que a veces, perdón, cuando la rezamos de una manera que ya hasta ni se entiende de lo que estamos diciendo, ni escuchamos ni lo que nos está diciendo la misma oración a nosotros. Así que necesitamos crecer en este conocimiento. Y como dice Jesús, la oración, cuando oren, no hagan como los hipócritas, que piensan que por mucho hablar, Dios nos escucha más. Es interesante que Jesús nos hable de esto. Y yo creo porque en la oración, no solamente nosotros los que hablamos con Dios, sino que también tenemos que dejar que Dios nos hable a nosotros. Y en muchas de las veces que oramos,
Pues nosotros somos los que les, mira, Señor, esto, mira, Señor, aquello, mira que esto, mira que no sé qué tanto, y que aquello, y mira lo que estoy viviendo, pero nunca dejamos a Dios que nos hable. La oración a veces yo creo que más que hablar es escuchar. La oración más que el ruido es el silencio. Y por eso algunos maestros espirituales piden que hagamos más oración de meditación, donde nos sentemos y solamente dejemos que el silencio sea el que impere. Nosotros sin decir nada, solamente estar en la presencia de Dios, dejarnos inundar por su presencia. Por eso pienso que a veces el poder decir el rosario, que es uno de las oraciones de piedad muy populares, que a lo mejor y poder hacerlo tranquilos, repitiendo el Padre Nuestro, repitiendo las Aves Marías, o simplemente si en la noche o en la mañana empezamos con un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, o un solo Padre Nuestro, que lo hagamos con este detenimiento, con esta escucha abierta al Dios que nos habla. Quiero que escuchemos esta reflexión del Padre Nuestro, donde hay siete, dice el autor, hay siete peticiones en el Padre Nuestro. Para poder a lo mejor un poco que nos ayude a escuchar, a entender, a ver lo que Dios nos quiere decir, o lo que a lo mejor hemos interpretado, o lo que este autor ha interpretado dentro del Padre Nuestro. Vamos a escuchar esta meditación sobre el Padre Nuestro. Dice, desde el nacimiento del Mesías se cumplen ya 2 milenios, en los que la humanidad poco a poco se ha ido perdiendo la espiritualidad que nos permite comunicarnos con nuestro Creador. Hemos olvidado que la oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó es un resumen de vida divina de las 7 metas que tiene para conseguir el cristiano. Son 7 peticiones. Y la primera se tiene consiguiendo la segunda teniendo la tercera teniendo la cuarta y así sucesivamente. Dice, la primera petición y meta final del cristiano es que el nombre de nuestro Padre Celestial sea santificado. Alabar a Dios con sumo gozo por cada segundo de día y de la noche. Es la vida eterna del cielo. Alabar a Dios, santificarlo, glorificarlo, adorarlo, darle gracias con todo, con gozo en cada segundo de día y de la noche, es la meta del cristiano en la tierra. La forma de orar continuamente y el secreto de vivir siempre con gozo en la tierra. Para obtener la primera petición hay que obtener la segunda. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es Jesús. Él es nuestro corazón. Es la esencia del cristiano ser portador de Cristo. Y si Jesús vive en nuestro corazón, en verdad vamos a santificar el nombre de Dios con nuestra palabra. Para vivir el reino de Dios hay que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida tal como se hace en el cielo, que es la tercera petición, la meta clave de la vida. Quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, advirtió el mismo Jesús, según nos relata Marcos en el capítulo 3 de su libro. No es fácil hacer la voluntad de Dios en cada segundo del día. Para poderlo hacer en la peregrinación de la tierra, tenemos que comer a diario el pan nuestro de cada día.
la Eucaristía que Dios nos ofrece cotidianamente. Esta es la cuarta petición, la central, la vida y sostenimiento de todos los días. Para poder recibir la Eucaristía, hay que cumplir la quinta petición, perdona las ofensas de los hermanos. Porque si antes de recibir la Eucaristía recordamos que hemos ofendido a alguien o que no lo hemos perdonado, debemos dejar la ofrenda en el altar e irnos antes a reconciliarnos con él. Y es tremenda esta quinta petición, porque le pedimos a Dios que nos perdone tal como nosotros perdonamos al vecino, a nuestro hermano, etc. La sexta petición, no nos dejes caer en la tentación. Es básica, porque la vida en la tierra es un periodo de prueba para ganarnos la vida eterna, y vamos a tener tentaciones y pruebas. Y precisamente cuanto más oremos y más penitencia hagamos, más tentaciones vamos a tener, como las tuvo Jesús cuando oró y ayunó por 40 días en el desierto. La séptima y última petición es la raíz de todo. Líbranos del mal. El pecado es el único mal de cristianos y paganos. Quien vive en pecado no está en nada. Quien vive en gracia de Dios vive en el amor. Para eso vino Jesús al mundo, para quitar el pecado, para que podamos vivir en Dios. Es interesante el poder escuchar estas diferentes peticiones, como lo marca este autor. La primera meta es alabar al Señor, el poder reconocer que Él es nuestro Padre, que está en el cielo, que su nombre es santo. La primera meta de poder alabar, adorar, el poder darle gracias, el poder agradecer y vivir cada momento en su presencia. Así como dice el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y de ahí la segunda que dice, venga a nosotros tu reino. El reino que es el mismo Cristo, dice él. Este Cristo que queremos que el reino habite en nuestro corazón, que Cristo habite. Este reino que es la presencia de Jesús en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestras ocupaciones, en nuestras labores. Que hagamos presente el reino de Dios, que es la segunda petición. Y la tercera, que se haga la voluntad de Dios, así en el cielo como en la tierra. Y hacer la voluntad de Dios no es fácil, como dice aquí. Hacer la voluntad de Dios, yo creo que es algo que debemos de buscar, discernir, descubrir esta voluntad de Dios. ¿Y qué nos va a ayudar a discernir la voluntad de Dios? Comer el pan de cada día. El pan que no solamente se refiere al alimento corporal, sino el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Que podamos alimentarnos día con día del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía, ahorita que podemos hacer comuniones espirituales, para poder nutrirnos, para entender y hacer la voluntad de Dios. Y la quinta, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El hecho de que hemos ofendido, nos han ofendido, por lo tanto tenemos que pedir perdón y perdonar. Y no es fácil, yo creo que esta es una de las situaciones que a veces nosotros pasamos de largo, el Padre nuestro. Como que no nos recordamos que tenemos que perdonar, tenemos que liberarnos de las ataduras del odio, del resentimiento. Perdona, perdonar no es justificar,
Perdonar es liberarnos. Digo, no estamos justificando el mal que nos hagan, porque ese es un mal. Pero ¿para qué cargar con resentimientos y odios que nos van matando a nosotros? Y pedir perdón, porque nosotros también hemos ofendido. Y la sexta, no nos dejes caer a tentación. Yo creo que una de las cosas que vivimos y vemos es de que la prueba, la tentación, pues está ahí. Siempre va a estar tratando de hacernos caer, tratando de que no alcancemos la vida eterna. Por eso pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación. Y mientras más oración hagamos y más penitencia hagamos, dice este autor, más vamos a tener tentaciones. Pero vamos más a liberarnos, pues no signifique, vamos, porque llegan más tentaciones y como vamos a ir superándolas, vamos a vivir una vida con mayor plenitud, porque ya hemos superado muchas pruebas, muchas tentaciones. El que menos ora, el que menos penitencia hace, pues como fácilmente va a caer, así que cualquier tentación por pequeña, pues te lo lleva. Y nosotros mientras perseveremos en la oración, en la penitencia, más tentaciones van a venir, pero más vamos a pasarlas. Y vamos a tener ya esa experiencia y esa fuerza de poder sobrellevar nuestra vida mejor. Y la última, líbranos del mal. Dice, es la raíz de todo. El pecado es el único mal de cristianos y no cristianos. El que vive en pecado, pues no está en nada. Pero el que vive en la gracia de Dios, vive en el amor. Y que eso, a eso vino Jesús, a darnos el don del amor, a que vivamos en su gracia, a que vivamos con Él. Ese es nuestro caminar y nuestro peinar en esta tierra. Que podamos a lo mejor, de ahora en adelante, cuando recemos el Padre Nuestro, poder rezarlo pensando en eso. Que necesito a santificar su nombre, el nombre de este Padre que nos ama, el hacer que venga su reino, el hacer su voluntad, el perdonarnos, quiero a lo mejor no perderme, ¿eh? El hacer su voluntad, el pan de cada día, de la palabra, de la Eucaristía, el pan del alimento, ¿eh?, que también necesitamos, el perdonar a los que nos ofenden, el no caer en la tentación y por último librarnos de todo mal. Que el Señor nos dé esa gracia que necesitamos de ahora en adelante. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues en alegría del Señor, vivamos este día al máximo. Seamos felices y hagamos que los demás también sean felices. Dios les bendiga.